¡Hola machitos! ¿Cómo les va, parceros? Parceros, hoy tenemos un video súper, súper interesante de lo que ha estado pasando. Hace días, hace unos pocos días, reaccionamos al hecho de que banearon a Yulay en el Tren Maya y pues decían que es que la gente había dicho que es que él estaba a favor del gobierno, que le había pagado el gobierno porque hablaba cosas bonitas, pero también había quienes decían que no. Que él estaba certificando que el gobierno era una mierda, que porque la comida estaba fea, entonces, o sea, una cosa súper ridícula. Entonces, la verdad, nosotros entendemos que a veces el trabajo del influencer es bastante delicado porque podría, cualquier boba que uno dice, pueden cogerle las personas para justificar o para criticar una postura. Y hoy le tocó el turno a uno de los youtubers más impresionantes y más grandes de México. Y este es Luisito Comunica. Y pues no sé qué pasó. Tenemos vamos a ver qué dice este video. O sea, una cosa que me sorprende es porque nadie puede salir bien de estos videos. Sobre el Tren Maya. Siempre porque hay el Tren Maya es una obra insignia del gobierno AMLO. Y bueno, vamos a ver qué pasó. Luisito Comunica funado. Ve este video completo. Las redes sociales han estallado contra Luisito Comunica. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, todo comenzó con que Luisito dijera que no iba a grabar el Tren Maya. Es así que la gente, sin tener ningún tipo de contexto, comenzó a acusar a Luisito Comunica de no apoyar a México o que se había vendida. A ver, yo creo que él dice eso exactamente por lo que nosotros decimos. Por lo menos. Muy seguramente él, como mexicano, quiere ir a conocer una atracción de esas, y más que él es de viajes, es un youtuber que hace muchas cosas de viajes. Pero yo creo que él lo decía más que todo porque él sabe lo que conlleva ir a grabar el video del Tren Maya. Entonces de pronto se quería alejar un poco de eso. A favor de la gente que está en contra del presidente de México y de su gobierno. Y es que el Tren Maya es uno de los proyectos más importantes del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Es así que mucha gente que apoya al presidente de México ha atacado, cancelado y funado a Luisito Comunica. Pero te repito, sin tener ningún contexto. Bueno, vayamos un poco atrás para entender lo que está pasando. Luisito Comunica hizo un video del AIFA, que es el nuevo aeropuerto del centro de México, el cual también es uno de los proyectos más grandes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que estuvo envuelto en una gran polémica porque México ya estaba haciendo un aeropuerto increíble, y de la nada, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, lo canceló, diciendo que estaba lleno de corrupción. Pero muchos contestaron: ¿por qué no mejor investigas a los corruptos, los detienes, los haces que paguen y lo continúas, en vez de simplemente cancelarlo? Ya que estaba bien avanzado y el aeropuerto era muy necesario e iba a quedar realmente increíble. Además, criticaron al presidente mexicano porque mucha de la gente que estaba metida en ese aeropuerto, el gobierno de México lo siguió contratando para otros proyectos. Es así que no se castigó a ningún corrupto ni a ninguna empresa privada por ese aeropuerto. Simplemente se detuvo la construcción y se hizo otro, el cual, según expertos, no solucionó el problema de la aviación en el centro de México. Bueno, pues Luisito Comunica fue ese aeropuerto y pues dio su opinión. Y para muchos, opinión fue de aplausos. Aún así lo criticó. Pero algo que llamó la atención es que lo que dijo Luisito Comunica era muy parecido a lo que habían dicho otros influencers. Tenemos un Starbucks. ¿Qué lado hay un Starbucks? De amplio. Ah, nosotros tomamos en ese Starbucks. Ya nos tomamos ahí café. Se siente moderno. El aeropuerto está muy, muy amplio. Hay muchos, muchos locales que siguen vacíos. Negocios todavía vacíos. Es por eso que dijeron que todo estaba guionizado y que el gobierno le había pagado para hacerle publicidad a ese aeropuerto. Sí, en ese momento muchos cancelaron a Luisito Comunica, porque te repito, en general habló más o menos bien de ese nuevo aeropuerto, y no solo eso. Lo que él dijo era muy, pero muy parecido a lo que habían dicho otros influencers que antes habían ido ahí. Es por eso que quienes lo criticaron dijeron que Luisito Comunica se había vendido para promocionar ese aeropuerto. Ahora bien, la situación no quedó ahí. Luisito Comunica fue al conocido como viejo aeropuerto de la Ciudad de México, el AICM, el cual criticó bastante fuerte, diciendo que estaba muy descuidado. Y sí, es verdad, todos los que hemos ido a ese aeropuerto sabemos que está bastante descuidado, pero que aún así, para muchos es la mejor opción, y se ha acusado que realmente el gobierno de México es quien lo está abandonando para dejarlo en mal. Es así que otra vez tundieron a Luisito Comunica, diciendo que otra vez estaba vendido para apoyar al gobierno de México, y que la gente dijera: sí, el viejo aeropuerto es malo, el nuevo aeropuerto es mejor. Tras todo lo anterior, ¿por qué han vuelto a cancelar a Luisito Comunica? Bueno, porque él dijo que no iba a grabar en el Tren Maya. ¿Pero por qué no lo va a grabar? Bueno, él comentó que después de todo
todo lo que se armó con el aeropuerto, todas las acusaciones, cancelaciones, funaciones, en fin, que mejor no se metía en escándalos, ni en opiniones, ni nada. Porque si hablaba bien, la gente iba a decir que el gobierno le había pagado. Y si hablaba mal, la gente iba a decir que los enemigos del gobierno le habían pagado. ¿Ustedes creen que después del tremendo desver... que me armaron los medios por el video del aeropuerto, voy a ir a hacer un video del Tren Maya? Es por eso que Luisito Comunica dijo que no iba a grabar sobre el Tren Maya. Yo te repito, como la gente no tenía contexto y simplemente... Pues, parce, sí, es muy triste, ¿cierto? Es muy triste que uno como youtuber quiera hacer un video interesante, porque el Tren Maya es una obra muy interesante, que es inmensa, y no lo haga porque va a salir mal de ahí y le va a repercutir en su vida, en comentarios. Es muy triste eso. Escuchó que Luisito no iba a grabar el Tren Maya, pensó que tenía un problema con el Tren Maya y por esa razón pensó que estaba atacando al gobierno y eso les molestó mucho y comenzaron a atacar a Luisito Comunica. Y así, de esta manera, Luisito Comunica quedó en una polémica que no se quería meter. Pero la situación no termina aquí, y es que Luisito Comunica tal vez tuvo razón, porque el querido youtuber Yulai sí decidió grabar su experiencia en el Tren Maya y en general habló cosas buenas, como que podía ayudar a mucha gente y que podía ser un proyecto turístico que beneficiara a México. Pero también dejó ver que el proyecto ni siquiera está terminado, aunque que ya se inauguró, y así que digamos que es tan increíble, tampoco lo es. ¿Y qué creen que pasó con Yulai? Bueno, lo cancelaron. Unos lo cancelaron por decir las cosas buenas del Tren Maya, y otros lo cancelaron por decir las cosas malas. Es así que lo más seguro es que lo mismo le hubiera pasado a Luisito Comunique. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? Lo que es una realidad es que México está muy polarizado, y que los mexicanos deberían de unirse y darse cuenta que no todo es bueno o no todo es malo, sino ser más críticos y reconocer lo que es bueno, pero también reconocer lo que es malo. Y en el caso de Luisito Comunique, otra vez más, fue cancelado. Y eso porque simplemente no se quiso meter en más polémica. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Bueno, machito, en mi opinión, la verdad, creo, desde mi punto de vista personal, que él debió haber grabado igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mire, no grabó que por evitar polémicas, y ya se está metiendo en una polémica porque entonces está criticando el Tren Maya porque no quiere ir a verlo. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Entonces, papá, estoy grabando. No. No. Entonces, machito, la verdad es increíble cómo está de polarizado, verdad que me da mucho embarre porque México es un gran país y hay gente muy bonita, pero este tema de la política está muy muy marcado. La verdad es que ya no se puede hacer nada. Antes me parece increíble que a nosotros no nos hayan funado. También es porque nosotros no somos tan famosos. O sea, sí somos conocidos, pero no somos tan famosos como Yulai o como Luisito Comunica. Pero estoy seguro que de haber tenido 1,000,000 de suscriptores más, se nos arma el desmadre de pronto porque nosotros reaccionamos al AIFA, porque nosotros pues vivimos cosas. No pudimos ver el Tren Maya porque no se inauguró mientras estábamos allá, pero es algo que nosotros queremos hacer y queremos conocerlo, queremos hacer el recorrido. ¿Y que estamos favoreciendo a AMLO? No, pues la verdad, algunos de ustedes se han dado cuenta que a nosotros acá nos cae bien el viejito, ¿cierto? Pero pues tampoco vamos a poner nuestras manos al fuego para decir, ay, no, es que él es un gran presidente. No, pues, nos parece que ha hecho cosas buenas, pero ya más de eso no. Y también, parcerito, si no, digamos, en el caso, a nosotros no fue tan no fue algo tan malo ir a visitar las obras de AMLO, pues porque nosotros lo hacemos como turistas también, y para cualquier persona ir al AIFA, al nuevo aeropuerto de Ciudad de México, parceritos, es algo turístico también ir a visitarlo y todo. Y el aeropuerto Felipe Ángeles es un muy buen aeropuerto, nosotros lo conocimos, es súper grande, todo súper limpio. Es muy, muy, muy bacano ese aeropuerto. Y en mi perspectiva, sí es mejor que el otro. ¿Que ahora es el Texcoco o qué? No, que el Felipe Ángeles es mejor que el aeropuerto del normal. Pues. No me acuerdo cómo se llama. El de ahora. El de Benito Juárez. Es cierto, uh-huh. Parceritos. Yo sí opino que pesar de este man, porque está entre la espada y la pared, porque si lo hace bien y si no también, ¿sí me entienden? Y también, uh-huh, de pronto ahorita la gente que es opositora también se quiere pegar de cualquier cosa, porque como AMLO ya se va, entonces quiere manchar de pronto un poco el nombre de él. Nosotros no podemos opinar mucho de eso, parceritos, porque nosotros
o sí podemos opinar, pero pues no tenemos una opinión muy certera, porque lo que nosotros vemos y conocemos de México fueron 2 meses que estuvimos allá y lo que vemos por videos, parceritos. Los que en realidad conocen su país y los que en realidad pueden dar una buena opinión son los mismos mexicanos. Uh-huh. En nuestro caso, nosotros conocimos muchos mexicanos en 2 meses y a muchos les preguntamos por curiosidad si les gustaba el gobierno y muchos nos decían que sí, parcerito. Muchos decían que les caía bien AMLO, que les gustaba. Entonces, con eso es que nosotros nos quedamos, con lo que nosotros vivimos allá y con lo que nosotros vemos. Pero lo más importante en este video es que comentes aquí abajito tú qué piensas de lo que pasó con July, de lo que está pasando con Luisito Comunica, parceritos, de que no pueden dar una opinión sabiendo que también es el trabajo de ellos. La verdad, bastante complicada la situación, pero tú sé mejor, machito. Ese es el mensaje de los machitos, tú sé mejor. Tienes derecho a tener tu opinión, de no te gusta, sí te gusta, pero siempre, siempre ten equilibrio. Siempre sé objetivo. Todo ni todo es bueno ni todo es malo. No hay nadie suficientemente bueno ni no hay nadie suficientemente malo. Todos tenemos, bueno, claro que hay gente que sí es mala de entrada, pero bueno, eso no lo sabemos. Y entonces, machitos, siempre con la visión clara, machitos. Bueno, entonces, machitos, no siendo más, y como siempre decimos, gracias totales. Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.